managers just starting out on the road to footballing success. As they look to continue their good run of form. The opposite number, again, another player like his coach, Al Shirani, who knows the importance of this fixture for football in the region and looking forward to pitting their wits. Foul on Lionel Messi. I'm sure it's not the first time he'll be fouled. Ruiz. Positive play on the ball. But if you give him any space, he will capitalise. Alexander Mitrovic. Played by Jordi Alba, trying to get forward for the return, but can't quite keep it in play. There's four very experienced ex-Barcelona players in the ranks of... Well, they may have come to see that man, Lionel Messi. But the majority of this class tonight. Inside the fullback for Jordi Alba, chance to get one back, and Luis Suarez with a glorious up. Tyson Fury taking on Alexander Usyk. Miami looking to try and get back into this one, trailing 2-0. Lionel Messi still got magic in the boots. Jordi Alba, good ball back in again. Suarez. Messi. Call, he could just have ducked underneath that one, but that's what he's saying, I think, too. Watiant was the call. Messi does front of him. Guided in again towards Messi, but too close to the line. And Messi's claiming a corner. Third season at Al Hilal for the Brazilian. Messi. And a little bit of space, Lionel Messi. Gressel, Messi. A scoop over the top looking for David Ruiz, but too close to the goalkeeper. Gressel trying to do that line, and Messi just flicked that one over the top. And by David Ruiz. Messi and Mitrovic. Mitrovic on top at the moment. They're coming forward again, and it is an equaliser. Again, just going a fraction too early. It was a good finish from Messi to stab it beyond Al Watiant. Experienced opposition like this in the MLS with such an array of... Gressel. Into Miami, just starting to get into the game now as we approach half-time. Messi back to Yedlin, who hasn't seen too much of the ball, the right wing back in this first half. Busquets. Overall, it's been a very good performance from Jorge Jesus' side, and there's another late challenge. Messi this time. Semi-automated offside involved, and that was the goal that was disallowed for offside. Come off the defender, so he was onside. And then Michael, the Brazilian, getting a third just before half-time. Leaves us nicely placed for one. Al Nasser, Inter Miami, y ojalá que con la presencia de Cristiano Ronaldo y cuantos más minutos mejor, para verle de nuevo sobre una cancha junto a Leo Messi, aunque sean rivales enfrentados, obviamente la grandeza de ambas figuras, por mucho que ahora mismo no pasen por su mejor momento, a pesar del estado de forma goleador en Arabia Saudí de Cristiano. Veterano. Y de todas formas, si finalmente no pudiera estar Cristiano, la constelación de estrellas de Al Nasser también es importante, ¿eh? Desde nuestro Aymeric Laporte,
Alex Telles, Brozovic, Talisca, Otavio, Gressel, Messi, Gressel. Quiere buscar, esperando el pitido del árbitro. Ahí va el argentino. Pasitos en corto, pierna izquierda, y lo transforma con eficacia y calidad para recortar distancias Leo Messi. Es el 3-2 para Inter Miami, transformando el penalti el argentino. Marco antes Luis Suárez, ahora lo hace su partner en el ataque, Leo Messi. Y después de que le anularan un gol en el primer tiempo, Leo Messi, que marca su firma en la hoja de partido, anota desde los 11 metros, había venido a eso, a marcar. Hace el 3-3 y les pide más, Leo Messi a los suyos. Este 3-3, 6 goles nos hemos llevado ya la boca. A las 9 de la noche, Getafe-Granada, para cerrar la jornada en Dazón. Pero cuidado, porque hay jornada intersemanal de Premier. Pero ya no, la ha puesto en juego. No era penalti, la posición de la mano es natural. Está bajando junto a ella después de un salto. De nuevo el disparo desde la frontal, lo ha cortado y bloqueado Sergio Busquets. Messi, Jordi Alba. Jordi Alba frena, Messi tiene al lado a Busquets. Juega y combina con él. Cómo van saliendo entre estos dos, qué calidad tienen. No les importa el paso de los años, no les quema el balón Messi. Qué maravilla lo que acaba de hacer. La asistencia para Gressel. Gressel tiene a Suárez solo, se la va a dar. Demasiado larga, pero Suárez evita que se marche. La vuelve a poner al segundo palo. Gressel la baja, a ver cómo termina la jugada. Con el balón en la frontal para Messi. ¡Fuera! Jugada de carambolas, jugada rara de Inter Miami, que a punto estuvo de terminar con el tanto habitual de Leo Messi. Que a todo esto tiene pinta que está Miami, que va por más, pero quiere salir Renan Lodi. No hay falta, o no las... Ahora sí, tardó en señalizarla. La falta sobre Renan Lodi. Sí, va Messi ya solo a devorar la portería. Malcom metido en zonas interiores. Parece que le ha cambiado la posición al Hamdan. Veremos si es permanente o si es momentáneo, pero buscaba con malicia a Yasser Al-Shaarani, el lateral, que se incorporaba por la línea de fondo. Ya será un amistoso que Mohamed Jaafali no tenga ninguna amarilla, porque ha participado en bastantes jugadas. 4 opciones de pase para Mikael y no encontró a ninguno. Yo creo que condicionados todos un poco. Primer palo a Mitrovic, despeja de cabeza bien Gressel. Opción de contragolpe, Messi se la quiere meter a Jordi Alba, no lo ha visto claro. Rodeado de tres compañeros, se perdió una buena oportunidad que nacía en el robo de Malcom a Leo Messi. Que ahí recibe de nuevo el argentino, buscando a Gressel por dentro. Combinan bien con Gressel, ¿eh? Entiende su idioma, habla ese fútbol combinativo, el alemán. No. Busquets, Messi, progresa Leo Messi, sigue la conducción, intenta quitársela a Rubén Neves, de momento no puede, el balón para Gressel. Gressel, que se iba como alejando del balón, en vez de cortar en diagonal hacia él, permitió que Javi pudiera salir y taponarle el espacio. Y en la... con Messi. De ahí siempre salen, ¿eh? Siempre encuentran alguna solución entre estos dos. Ovación del estadio, imaginamos. A medias, ¿no? Hay cierto... cierta pitada, sí. A ver, cuando mencionen su nombre. Sí, mayoritariamente ovación y aplausos. Sí, sí, que marcó, pero no vio a su equipo ganar. Luis Suárez, que marcó, pero no vio a su equipo ganar. Así que les queda otro combate el jueves ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Primer gol con la camiseta rosa de Luis Suárez. Primer tanto de penalti de Leo Messi en esta pretemporada para intentar liderar a los suyos. Ya le anularon un gol en el primer tiempo.